Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un sábado más aquí al canal. Hoy os traigo un vídeo hablando acerca de un... Bueno, hablando acerca, sí. Hablando acerca de cómo recuperar un cabello chicle al instante. Y tú dirás, Sonia, me vacilas. No. Esto no quiere los estilistas, no queremos que lo sepáis, claro, porque es un truquillo nuestro que yo voy a compartir con vosotras. A mí nunca me ha pasado y nunca lo he tenido que utilizar, gracias a Dios. Y ojalá nunca lo tenga que utilizar, pero... ahí lo dejo. Suscríbete al canal si no estás suscrito, acuérdate que es completamente gratis. Regálame un dedito arriba si te gusta el vídeo, si no te gusta, pues un dedito abajo, que no pasa absolutamente nada. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras como está_el_sna, tanto en Instagram y en Facebook. Y en TikTok también. Por ahí me encuentras, con pura tontera. Así que bueno, te dejo con el vídeo, espero te guste. A ver, mis bellas y hermosas damas, os voy a explicar. Si tú te estás haciendo una decoloración en casa y... empiezas a notar que tu cabeza se pone caliente y entonces revisas tu cabello y te das cuenta de que pues se te está poniendo chicle. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sencillo. Enjuaga tu cabello con agua tibia. Tibia, ¿eh? O sea, tibia, ni fría ni caliente. Tibia. Y lo digo así porque me he dado cuenta de que voy a tener que hablar más despacio y como robot, porque parece ser que la gente no escucha. Lo digo por alguien, ¿eh? Así que escuchar bien, por favor. Gracias. Entonces, enjuagas tu cabello con agua tibia. ¿Qué vas a hacer? Vas a aplicar este producto que te voy a decir. Este producto lo tienes en la cocina de tu casa. Es un producto súper barato. Baratísimo. O sea, te puede costar, no sé, entre 11 y 15 o 17 pesos. Depende dónde lo compres y la marca que lo compres. Entonces, ¿este producto qué es? Tú dirás, Sonia, ya deja el misterio. Ok, es vinagre. 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 Este es blanco, pero puede ser de manzana. O sea, este es de alcohol de caña. Pero pues, como digo, puede ser de manzana, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos enjuagamos nuestro cabello, nuestras mechas, lo que sea. Si son mechas, pues de preferencia, mechón por mechón, sin agarrar cabello que no esté decolorado. De preferencia, si se te viene algún pelito, pues no pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, como digo. Entonces, ya una vez que está enjuagado, cogemos el bote del vinagre y le tiramos un chorrito de vinagre y empezamos a masajear el cabello. Vamos a empezar a ver que se va a recuperar ese cabello. Va a empezar a coger otra vez elasticidad y fuerza a nuestro cabello. Y tú dirás, Sonia, ¿cómo puede ser si ni siquiera el tratamiento, un tratamiento bueno, uno de Mucota, de Sarina Kay, o sea, tratamientos profundos, recuperan eso? Hay que cortarlo. Fácil. ¿Por qué? Porque el vinagre es un producto ácido. Nuestro cabello es ácido. ¿Qué hace? Restaura la fibra capilar de manera natural. Y por eso recuperamos nuestro cabello. ¿Qué os ha parecido? Es así de sencillo. I promise, os lo prometo. Es sencillísimo. Bueno, déjame saber en los comentarios si sabías este tip, si no lo sabías, si sí, si no. Interactuamos y ya sabes que yo por ahí os contesto. Otra cosa que os quiero decir. Os quiero pedir una disculpa a todas aquellas personas que me han puesto comentarios y no os he contestado. Creo que fue hasta el día de ayer o de antes de ayer, no me acuerdo. Bueno, hace unos días atrás, porque esto lo vais a ver el sábado, entonces, bueno, hace unos días atrás. YouTube no me está, no me está notificando en los comentarios, es por eso que no os he contestado antes, no es por otra cosa, ¿vale? Así que os mando un beso enorme y grande, muy grande, y un abrazo más fuerte y más grande todavía. Gracias por llegar hasta el final, gracias por seguir suscribiéndoos al canal y gracias por todo el apoyo. Muchas gracias.